loca que te, no te deja pensar bien y tú tomas una salida por tu propio concepto, la salida siempre que tú tomas por tu propio concepto, cuando sales a arreglar las cosas sin el respaldo de Dios, nunca va a ser clara. Porque eres un hijo de Dios y debes de someter todas las cosas a Dios. Nunca tomes una decisión sin consultar con Dios. Tenlo como un principio en la vida cristiana para que todo te vaya bien. ¿Cuánto escucharon esto? Nunca tomes una decisión, amén, sin antes consultar con Dios. Ya sea en defensa de los demás, ya sea en resolver problemas en tu autodefensa, siempre consulta a Dios, siempre deja las cosas en las manos de Dios, que Él obrará. Y cuando Él lo hace bien hecho y lo hace perdurable para que tengas paz. Y en esto no pudo controlarse Samuel. A veces has tenido quizás esta experiencia. Vas a resolver un problema, dice, lo voy a resolver con esto, porque no aparece lo indicado para hacerlo. Y a la hora de quizás estar terminando, entonces aparece lo que necesitabas. ¿No es así? En alguna ocasión algún hombre se ha metido a arreglar un carro. Déjame arreglarlo yo mismo, si esto es fácil. Porque el mecánico no llega, no ve el mecánico. ¿Y qué hace? Quizás lo rompe más, lo destruye más. ¿Amén? Y así sucede en muchas cosas, hermano. A veces nos anticipamos, le hemos pedido al Señor, pero no llega la respuesta. Bueno, voy a hacerlo yo mismo, me voy a defender yo mismo. Y quizás ofende, quizás trae hacia ti situaciones negativas, trae hacia ti un estado de degradación en tu vida espiritual. Rechazas el reinado del Rey principal, que es el Señor de tu vida, y las cosas no te salen bien. Y terminando quizás, te pasa como Saúl. Ahí estaba Samuel. Qué tremendo. Yo no sé, pero yo me imagino que Saúl pensaría, tenía que haber esperado un poquito más. Pero bueno, o quizás pensó, yo creo que lo hice bien. Deja ver si cuando Samuel llegue, me va a decir, oye, qué bien lo hiciste. Ya no te haga falta, ya no tengo que caminar tantos kilómetros para venir hasta donde tú estás. Pero dice que cuando él acababa de ofrecer el sacrificio, Samuel que venía y Saúl salió a recibirle para saludarle, muy contento. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? ¿Se entiende esto? ¿Ha habido alguien en la vida que te haya dicho, que te haya dicho, ¿qué has hecho? ¿Has escuchado en alguna ocasión la voz de Dios que te haya dicho, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmax, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí en Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Fíjese que a justificación, hice el esfuerzo lo más que pude, lo mejor, pero no te correspondía hacerlo. ¿No te estás escuchando esto? Deja que Dios trabaje. Yo no sé a quién Dios le está hablando, pero deja que sea Dios quien trabaje. Por más que tú te esfuerces por hacer las cosas a tu manera, no te van a salir bien. Deja que sea Dios quien trabaje en tu vida. Amén. ¿Alguien te está acosando? ¿Algún problema? ¿Alguna situación? ¿Estás sufriendo por causa de algo, por causa de alguien? Déjalo en las manos de Dios. Pero Señor, parece que me desplaza, Señor, parece que me aprieta, parece que me opresiona, parece que me como que me falta el aire. No te va a ahogar, Dios va a llegar. Iglesia, Dios siempre llega a tiempo. Entonces, me esforcé y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, fíjese, aunque eres rey, locamente has hecho. Locamente. Yo creo que uno de los únicos reyes, me parece a mí, que señala la Biblia como que hizo algo loco, es al rey Saúl. ¿Cuántas veces hacemos las cosas lo loco? ¿Te salen bien? ¿Cuántas veces por estar apurado tienes que hacer las cosas dos veces? Y entonces en la segunda coger el paso y ir al paso de Dios. Amén. No pretendas que con tu habilidad, no pretendas que con tu experiencia, o porque lo haya hecho así toda la vida, necesariamente te van a salir bien las cosas, siempre que no te sometas en la voluntad de Dios. Gloria al Señor. No guardaste el mandamiento
de Jehová tu Dios que Él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino. Gloria a Dios. Ahora Jehová, si hubieras hecho de acuerdo a su voluntad, hubiera confirmado tu trabajo. Ahora Jehová hubiera confirmado tu negocio. Ahora Jehová, si lo hubieras consultado, si hubiera ido con él primero, hubiera confirmado tu salud. Ahora Jehová hubiera confirmado tu familia. Ahora Jehová hubiera confirmado tu matrimonio. Ahora Jehová hubiera, cuántas cosas lindas Dios quiere hacer contigo, iglesia. Amén. Ahora Jehová hubiera confirmado tu bendición. ¿Cuántos quieren bendición? Amén. Todo tiene un tiempo. Actuó mal el rey. Locamente has hecho. Vemos en el capítulo 14 votos y actitudes precipitadas. 14:17 dice que entonces Saúl dijo al pueblo que con él estaba: pasad ahora revista y ved quién se haya ido de los nuestros. Y pasaron revista y aquí que Jonatán faltaba en su paje de armas. ¿Qué pasó? La historia nos cuenta o nos narra que cuando Saúl se hizo rey, dice que hizo un ejército como de 2,000 personas y 1,000 de ellos lo tenía Jonatán su hijo. Jonatán su hijo provocó a los filisteos y esto fue lo que le dio más pánico a la gente. Dice que atacó la guarnición de los filisteos que había en el collado y lo oyeron los filisteos. Y Saúl hizo tocar trompeta a todo el país diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó lo que decía Saúl, atacado a la guarnición de los filisteos. Y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos y se juntó todo el pueblo en pos de Saúl. Pero ahí donde el pueblo desertaba y huía. Entonces parece que yo entiendo que parece que Jonatán se hizo un poco responsable. Se sintió responsable por esto. Porque ya ellos estaban ya en posición de guerra. El ejército filisteo era sumamente superior, y es cuando entonces Jonatán le dice a su padre de armas: pasemos al terreno de los filisteos, quizás Dios no los entregue en nuestras manos. Y pone señal y dice: vamos a ir por las peñas, cuando nos asomemos tú y yo, si ellos dicen vengan acá, es que Dios no los ha entregado. Si no nos dicen esto, es que Dios no nos los ha entregado y tenemos que retroceder. Y así hicieron, y cuando se asomaron le dijeron a los filisteos: vengan acá que le vamos a hacer un cuento. Dice que ellos salieron. Y cuando salieron, dice que emprendieron ellos dos la guerra, la batalla. Y empezó Jonatán a matar filisteos. Y el que no mataba a Jonatán, lo mataba a su paja de armas. Y rápidamente se regó la voz por todo el campamento de los filisteos. Y esto formó una convulsión tan grande y una confusión que empezaron ellos mismos a hacerse de la guerra hasta que lo oyó. El alboroto llegó a oído de Saúl. Saúl dijo: ¿qué es lo que está pasando aquí? Pasen revista a ver quién es el que me falta. Dice que cuando pasaron revista se dieron cuenta de que Jonatán y sus pajes de armas no estaban. Y Saúl dijo a Ahías, el sacerdote: trae el arca, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Otro de los errores que comete el rey Saúl: trae el arca. Hasta ahí todo está bien, pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote: detén tu mano, ya no traigas el arca. Esta gente está perdiendo la batalla y ya, no hace falta consultar con Dios. ¿Cuántos están escuchando esto? ¿Amén? El alboroto era tan grande, a veces queremos orar y cuando vemos, si todo se está dando, ni siquiera hay que orar por eso. No, ya Dios obró. Siempre que haya en tu corazón el sentir de buscar de la presencia de Dios, busca la presencia de Dios. A veces no es para darte las bendiciones, sino para confirmártela, para establecértela, para fortalecerte en ella, para perfeccionarte en ella. Amén. Para que recibas esa gran bendición. Y esto es lo importante de esta lección que nosotros aprendemos. Y fue una de las actitudes precipitada, no contó tampoco. Otra de las cosas que podemos ver brevemente, encontramos en el versículo 36, dijo Saúl: entonces descendamos de noche contra los filisteos y los saquearemos hasta la mañana y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron: haz lo que bien te parezca. Dijo luego el sacerdote: acerquémonos aquí a Dios. Y Saúl consultó a Dios desde